us focus, help us prepare for the day. Clemens Blattert from the province of Germany will lead our prayer this morning. We'd like to thank his provincial and his province for making him available for this time. Thank you, Stefan. No chance. Thank you.
Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús estamos unidos en oración para alabar a Dios y agradecerle por nuestra vocación a la compañía. Maravillados por haber recibido esta gracia, nos disponemos delante del Señor para ofrecerle nuestra reverencia y para anunciar su nombre en todo el mundo y a todos los pueblos. Unidos en oración, le pedimos la gracia de vivir en todo momento nuestra vocación de una manera más profunda, para que todo sea a la mayor gloria de Dios. Y como hemos sido llamados a hacer esto, bajo el estandarte de la cruz, comenzamos con la señal de nuestra redención. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Incline your ear, O Lord, and answer me, for I am poor and oppressed. Save my life, for I am yours. Save your servant who trusts in you. You are my God. Be gracious to me, O Lord. To you I call all day. Bless the soul of your servant. To you, Lord, I lift up my soul. Lord, you are good and forgiving, most merciful to all who call on you. Lord, hear my prayer. Listen to my cry for help. On the day of my distress, I call to you, for you will answer me. All the nations you have made shall come to bow before you, Lord, and give honor to your name. For you are great and you are the peace, and you are the Lord our God. Teach me, Lord, your way, that I may walk in your truth, single-hearted and revering your name. I am praise you with all my heart. Glorify your name forever, Lord my God. Your mercy to me is great. You have rescued me from the depths of Sheol. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, it is now, and ever shall be, a world without end. Amen. Dios, nuestro Señor, dame tu gracia para que todos mis pensamientos y sentimientos, todas mis intenciones y acciones, todo lo que tengo y todo lo que soy, pueda estar ordenado al servicio y alabanza. Thank you.
and shall from age to age endure. Madre de la Compañía de Jesús, ruega por nosotros. Padre Ignacio, ruega por nosotros. Santo Francesco de Asís, ruega por nosotros. Señor, que en tu providencia has guiado a San Ignacio a fundar la Compañía de Jesús, te rogamos la enriquezcas con los dones del corazón, de la mente y del espíritu. Haznos uno en la santidad y en el amor, para que podamos discernir tu voluntad y seguirla con constancia y fe. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En este día, Señor, también te queremos dar las gracias por dos compañeros que celebran un año más de vida. Te damos las gracias por la vida de Paco Magaña, provincial de México, y por Michael McFarland, de la provincia de Northeast, elector, por sus vidas y entregas generosas al servicio de tu reino. Y a ti, San Francisco, hoy te pedimos que intercedas por nosotros. Así como tú pudiste vivir en comunión con la Madre Tierra y latir al ritmo de la naturaleza, te pedimos que nos permitas vivir en esta congregación general la comunión con Cristo Jesús y latir al ritmo de nuestro Padre Creador. Ven, Señor, con tu misericordia, y bendice nuestro día y nuestras vidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.